Hola, hola. Miren, yo solita me maquillé. Yo también. También solito se maquilló. Pobre Daniel, siempre va manejando. Y aquí va mi mamá, elegante. Mamá, deja que vean tu maquillaje. Los lentes, mamá. ¡Ush! Yo me maquillé sola. Me maquillé bien, ¿verdad? Bueno, se ve bien. Aquí viene Isabelita. Ah, ahí viene. Y la Mica viene atrás de nosotros con su tata. Vamos a ir a un bautizo a ver qué les alcanzo a grabar. Y la niña me dice que no grabe ahorita, que porque le voy diciendo por el GPS por dónde irnos. Entonces, si no les estoy grabando es por culpa de... Voy a enseñar mi outfit. Daniel, ¿me grabas mi outfit al rato? Porque quiero que sepan que en la boda que fuimos, él no me quiso grabar el outfit. Que porque no se iba a separar de la mesa hasta que sirvieran los alimentos. Que no fuera a ser que se levantara y que no le sirviera. Cabe mencionar que está a dieta, ¿eh? No vaya a ser que luego piensen, Daniel, que no estás. Y mamá, bien feliz que va. Hermosas, yo sé que me van a matar porque yo les dije que les iba a enseñar los outfits y yo no sé, ay, no me acuerdo qué les dije, pero les dije cosas de que les iba a enseñar y siempre les termino no enseñando todo. Yo sé que muchas odian eso, pero les juro que no es porque yo digo, ay, las voy a dejar con el gusto o algo, o sea, con la duda. No, sino que a veces de verdad se me complica, no grabo. Y yo soy como muy de momento, ¿sí saben? Como que cuando algo sucede o estoy en una fiesta o algo, realmente a mí me gusta disfrutar la fiesta, platicar, ver a mi familia. Y como que no sé, tampoco no soy mucho de tomarme fotos. Cuando saca algo emocionante, yo no soy de las que corre a tomarse una foto. No sé, espero que me entienda. Pero estoy trabajando y les juro que estoy intentando... ya no hacer eso, o sea, ir y si voy a grabar todo y no estarles dando pedazos y no cumplir lo que les digo, ¿ok? No se preocupen, voy viendo para el frente. Entonces, pues hoy va a ser un día normal, mi esposo por fin ya llegó y la Mica anda con él y con su tata. Súper bien, de hecho ahorita en la mañana les aproveché para grabarles un video de las últimas compras que he hecho, ya las últimas rebajas. En cuanto tenga chance lo voy a editar, pero lo que quiero hacer hoy es ir a hacer grande mi anillo de bodas. El de compromiso sí me queda perfecto, por eso lo traigo ahorita, no sé si lo vieron, lo traigo a medio dedo. Porque les juro que el de boda, desde que me lo regalaron, porque mi hermano me regaló los anillos, fue padrino de anillos en mi boda, ya me he quedado un poquito apretadito porque ya él me veía muy delgadita. Y ahorita, aunque de hecho ya pues no voy a pesar lo que yo pesaba antes, ¿verdad? Porque pues ya estoy más gruesecita, pero realmente ya me aprieta, ya me es difícil quitarme. Entonces voy a ir a que me lo hagan chico, digo, a que me lo hagan grande para ya podérmelo poner cómodamente, porque es por eso la razón que no me lo ponía. Porque, pues primero porque estaba embarazada y estaba hinchada y gordita y lo que sea. Entonces no me lo podía poner. Ya tengo ganas de ponérmelo. Entonces, pues voy a ver cuánto tardan. Porque también no tiene diamantes. Entonces no me da confianza dejarlo como que en cualquier lugar. Y entonces quiero que en el momento me lo hagan. Entonces voy a pasar. Ya voy a la casa de mi mamá para dejar a la Isabela y que mi hermano me acompañe. Ya saben cómo soy yo, ¿verdad? Yo ando repartiendo hijas por todo el... Pero de verdad, hermosas, discúlpenme. Y estoy trabajando en ser un poquito más... aunque quiero también confesarles algo. Muchas veces cuando es el vlog y dice hola, buenos días y siempre se despiden, como que a mí siempre no me gusta ver las cosas repetitivas. ¿Sí saben? Bueno, que me gusta la Rosa de Guadalupe y siempre pasa lo mismo. Pero no sé, en cuanto a vlogs, a mí a veces me gusta que me cambie. O sea, también odio cuando una muchacha dice esto y me quedo con las ganas de saber qué onda, qué es o algo así, ¿verdad? Pero también a veces me gusta que sean variables, que me sorprendan, etc., etc. Entonces,
estoy haciendo todo lo posible, pero pues a veces les juro que se me complica, pero bueno. Bueno, ya voy llegando a la casa de mi mamá. Ahorita veo a ver si me pudieron o no hacer el anillo. Bueno, esto es como lo he actualizado. El Daniel no quiso ir al centro porque dice que está muy peligroso y que ya pasaste todas las papas. Y que hay mucho tráfico, la verdad es cierto, hay muchísimo tráfico. Entonces fui a preguntar aquí por la zona si me lo reparaban y ninguno me dio confianza y me cobraban muy caro. Entonces yo pienso que así me voy a quedar con el anillo, con el dedo aplastado. Supongo que mi abuelito usaba un anillo y siempre lo usó y lo apretaba y nunca se le cayó el dedo. Supongo que ahorita venimos a comprar pues las cosas de la dieta del Daniel. Papas, pero es que aquí las hacen. Ay, oh, bien rico. Es las que vienen aquí en Guadalajara, pero pues no creo que les queden muy cerca. Es atrás de la secundaria técnica 50. Atrás hay un lugar donde hacen las papas. Los cacahuates también, por ejemplo, compré garapiñados. Oh, estos se ven riquísimos. Se me hace agua la boca. Yo amo las habas enchiladas. Amo las habas. Tengo que cuidar a una señora. Y cacahuate de este con sal. ¡Ah! Y un chile de árbol o no sé qué sea. Oigan, también se me olvidó decirles que la Mica ya está mucho mejor y ya sacó la moneda. Finally. Ya sacó la moneda. Eso está muy bien. Y otra también que me preguntaban sobre mis uñas. Esta forma que yo utilicé es... La muchacha me dijo que se llamaba cóncava. La forma cóncava. Y me encanta. Pero bueno, creo que hasta ahorita voy bien. No se me ha olvidado. No he dicho nada y no voy atrasada. Y le mostré que los digo. No sé qué, pero bueno. Ahorita ya voy a la casa a darle de comer a la Mica. Porque estaba dormida ahorita, pero yo creo que le voy a dar de comer. Mica, ¿te estás comiendo a tu helado? Con la cuchara. Te estaba comiendo con las puras manos ahorita. No sé qué estás diciendo. Mi hija siempre come con la cuchara. Mira ahí, vete, Mica. No te lo pongas en el cabello. Está sucio. Oh, my goodness, babe. Come. Nada más haciendo cochina. Ya te lo voy a tirar, hija. Agarra el último porque ya te lo voy a tirar. El último. Mi mamá no quiere salir. Porque dice que hoy no se hizo... el peinado. Es que las quiero poner aquí porque fui a Forever 21 y los trajes de baño están a, si compras uno, el otro gratis. Ahí voy. Y entonces ya no quedaba casi nada, pero tenía ganas de uno así completo y encontré este negro normal y de atrás así. Este costaba $3.39, pero entonces te daban otro gratis. Y agarré este, que es como para bucear o yo no sé, pero me gustó. Porque ahora veo que se están usando las partes de arriba un poco más cubiertitas. Y este me gustó. Lo agarré. ¿Qué opinas, mamá? Muy bonito. Díganle hola a mi mamá. Hola, chicas. ¿Qué opinas de mis trajes de baño, mamá? Muy bonitos. Muy sencillos, más que nada. Y la Mica está jugando en su casita, allá afuera.